...la verdad es que en esta fecha... Pues siempre estamos con ese espíritu navideño y una sonrisa, aunque habría que tenerla todo el año. ¿Y cómo lucir una bonita sonrisa? Por aquí en Bultienta Redes. Que nos venimos con nuestra amiga Beli, que es un encanto de persona, lleva muchísimos años, una gran profesional, todo el mundo la quiere, habla de ella, y es que nos trata con una dulzura y un cariño que es que da, da una alegría. eso en sus manos que vamos, que yo estoy deseando ya de sentarme ahí en el banquillo para lucir una bonita sonrisa. Bueno, vamos a hablar de la Navidad, de la fiesta, que ahora sabéis también que usamos un poco de lo dulce, del turno. Ron. Es así, ¿no, Beli? Buenos días. Buenos días, Elena. Muchas gracias por volver a venir a mi consulta. Pues la verdad es que sí, hay que poner en marcha una serie de prevenciones para la, la higiene bucal, porque ahora abusamos mucho de lo que es los azúcares, los turrones y sobre todo lo que es marisco, que en vez de coger la tenaza para partirlo, pues le pegamos el bocado. Y entonces en esta fecha pues nosotros mantenemos la clínica abierta, no hacemos vacaciones, precisamente por eso, porque es cuando más demanda tenemos de urgencias por dientes rotos, dientes despegados, prótesis perdida, prótesis rota, y entonces es uno de los días que más cuidado debemos de tener en el tema de, de la higiene bucal. Otro tema también muy, muy aconsejable es el uso de los dulceres que tomamos. Hay mucha azúcar en todo lo que comemos. Hay muchos pasteles, hay muchos bombones. A quien no le gusta meterse de vez en cuando un bomboncito, yo soy una de ellas, soy una, una admiradora de, de, de todas estas fábricas de bombones. Precisamente ayer estuve en una de ellas, pero hay que controlarse. Y si abusamos de ellos, pues lo primero que tenemos que hacer después es hacernos nuestra buena limpieza. Tomamos bombones, tomamos dulce, tomamos chocolate, cepillado. Si no cepillamos, pues ahí es donde nos vienen lo que son los problemas bucodentales, las caries, los dolores. Hay una cosa que mucha gente dice, ay, es que tomo algo dulce, y me da, me eso ya es un problema eh, que hay que controlarlo. Entonces, ahora es uno de los buenos momentos donde tenemos que decir, cuidado con los bombones. No por lo, porque engordemos, sino porque la boca también es uno de los factores que tenemos que cuidar mucho en los temas de los azúcares. Hay muchos niños que vienen a la consulta con sus padres eh, porque ya lo tienen picados dientes desde muy pequeño, ya usan mal el cepillo, no saben usarlo. Eh, hay muchos eh, niños ya que vienen con problemas. Eh. Muchísimo, muchísimo. Yo últimamente incluso del ambulatorio de aquí de las Albarizas no están mandando muchos niños que son con dientes ya permanentes. Que, que dientes que no van a cambiar, que son ya para toda la vida, sobre todo lo, la, las muelitas de los 6 años, y vienen ya con caries tremenda que ya le tenemos que hacer tratamientos de conducto. Y eso, la verdad, es muy lamentoso porque son dientes que empezamos a sacar a los 6 años y no lo vamos a, a lo vamos a tener que utilizar toda la vida. Y hay veces que hay niños con 16, con 14, incluso hasta con 12 años que le tenemos que quitar esas muelas. Y es una pena. Es que la verdad es que se abusa mucho de la bollería sí. eh, industrial sí. y es muy peligrosa. O sea, que se, las recomendaciones serían pues, tomar más fruta, más verdura. No fruta, verdura. Bien. Mira, y, eh, yo me he criado con un pan y un poquito no, de chocolate, sí. de aceite, o con un poquito por las tardes. A mí me daban en el colegio y en mi casa, me daban un pan, le hacíamos un poquitito, que ahora sale mucho en la tele, y le metíamos un trocito de, de chocolate. Rico, eso es sanísimo, eso es sano, es sano. Pero ahora no, ahora vamos a la pastelería y le compramos al niño el. el, el lo, 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 <laughs> saturada, sí, sí, eso es, es horrible. A ver, el que quiera, que lo coma. Yo no soy partidaria de ese tipo de, de bollería. Yo, a mí me gusta más coger y hacer yo la, la la pastelería en casa y dársela a mi hijo. Pero si la vamos a tomar, después tengamos la precaución y la obligación, no la precaución, la obligación de coger y decirle a los niños, oye a cepillarte los dientes que te has hartado de, de comer. Bueno, pues eh, hablando de cepillado, también es importante seguir unas normas a la de cepillarse eh, los dientes. Y eh, no, no te voy a pedir, Beli, que me hagas una demostración, <laughs> pero sí cómo usar el cepillo, porque a lo mejor sí. pues, no lo usamos bien. Lo hacemos así rápidamente, la Ya está, que eso pues no sé si surge efecto, algo hará, pero no lo que tiene bueno, que hacer. Hay, no, una sí, hay una cosa de que yo muchas veces viene los, los pacientes y me dice, pues eh, yo me cepillo tres, cuatro, cinco veces y tú lo miras y dices, mira no no te cepillas te cepillas pero te cepillas mal entonces qué es lo que ocurre que hay mucha gente que hace así y se limpia lo que es la lo que se ve y no hay que cepillar de la encía a la punta del diente la encía es lo más importante por ahí vamos a perder nuestro diente, los problemas periodontales que hay pero una de las cosas que además me me, me obstina mucho porque lo, me harto de verlo en la televisión hay unos anuncios de cepillo eh, eléctrico y la persona que ha hecho ese anuncio debería, no la persona que ha hecho el anuncio, porque a lo mejor no, no, no tiene esa información, pero la empresa que está encargando ese anuncio debería de coger y decir: Oiga, para hacerme este anuncio, usted tiene que aprender primero a cepillar con este tipo de cepillo. Yo le ensamblo a todo el mundo para que coja y miren la televisión. Cuando salen esos anuncios, no voy a dar la marca, ¿no? Ni las marcas. Empiezan a cepillarse y hacen el, el gesto manual. No, el cepillo eléctrico es para ponerlo diente por diente y en el tiempo que el cepillo es el que te va a marcar las cuatro secuencias que tiene, de superior, superior, inferior, inferior, cuatro secuencias y después por dentro. Y después hay que coger y cepillar también las enrías. Entonces, en ese anuncio sale que la señorita se está cepillando como si fuera parte mal cepillado y encima con un cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico barre placa, pero hay que saber utilizarlo. No es lo mismo un cepillo a altas revoluciones que un cepillo manual, aunque a mí personalmente me gusta más el manual porque yo sé la fuerza que ejerzo y yo sé dónde tengo que darme un poquito más, un poquito menos. Y, por ejemplo estamos, nos coge en la calle, no tenemos un cepillo a mano, hemos estado ahora disgustando dulces y tal. Eh, Algún consejo para cuando en un momento dado, pues que no tenemos, hemos abusado del dulce y tal, no tenemos un cepillo, se recomienda aclararse la boca con agua, que podemos hacer para este? sí deberíamos de coger y, y enjuagarnos bien la boca. Eso, irnos al cuarto de baño y hacer un buen enjuague bucal y si no tenemos un cepillo a mano, pues porque tú no te cepilles, por ejemplo, al mediodía, que ahora salimos mucho a, la, a las cenas y a las comidas de empresa, si no tengo el cepillo a mano al mediodía, pues no pasa absolutamente nada. En la noche te tiras tus tres minutos cepillándote tus dientes. Entonces, no hay riesgo. El riesgo está en el momento de que tú tienes tres ingestas y tú no has cepillado. Ahí es donde tú empiezas a tener problemas bucales. Es cuando ya el azúcar y todos los restos de comida que mantenemos en los dientes es cuando empieza ya a tener su efecto. ¿Y un cepillo tradicional, cuántos minutos se recomienda? Masajea las encías Siempre. y. Siempre son tres, de tres minutos mínimo. Tres minutos que muchas veces cuando yo cojo el fantoma empiezo a explicarle al paciente y dice, oh, esta mujer me va a tener mi tordilla aquí delante del cepillo dándome. No, no, no es tanto. Es en forma de barrido como un medio círculo y son tres minutos. Eso pasa rapidísimo. Además que cuando ya le coge el gustito al cepillo es que mmm, tú notas la sensación y la frescura en la boca de, de haberte cepillado y tu boca fresca. Entonces, tres minutos es mínimo tres. Pues bueno, hay muchas personas que me dicen, yo de toda la villa me he cepillado los dientes con bicarbonato. ¿Qué dirías tú acerca de eso? ¿Nos va a estropear el pero smarte? A ¿Se bien? puede utilizar? <risa> <risa> a nosotros nos va va venir venir porque van van venir venir la gente con muchas Hay muchísimas personas que vienen no, 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 naturales que vienen y dicen, no, 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 es no, que yo yo me cepillo con y y y limón. Entonces, pero tengo que hablo y me duelen todos los dientes. A mí se se me ponen los pelos de nada nada más que de pensarlo pero no no se puede utilizar el bicarbonato para limpiar los dientes porque hace mucha abrasión. Entonces eso te estropea el esmalte. Con el tiempo, lo haces una vez, no pasa nada, pero hay gente que lo hace muy continuo. Entonces eso no. Y lo mismo que las dentaduras. Hay personas, yo tengo muchos pacientes que son muy limpios, son muy escrupulosos y me meten las dentaduras en lejía, en agua con lejía. Tampoco se puede hacer. Ni limpiar las dentaduras con pastas dentales. Las dentaduras, oye, muchas veces a lo mejor me dice el paciente, vamos, como voy a limpiar la dentadura con mixtor, es lo mejor que puede hacer. ¿Con mixtor o con gel de esto de las manos? Un cepillo de, de, o específico de dientes o un cepillo de las uñas. Con eso lo limpias y se te queda la dentadura perfecta. Sí, sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas personas que vienen y te traen la dentadura, digo, y qué resina más, más, más fea o más mala, ¿no? Entonces, por educación no le dice, oye, ¿dónde te la has hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? Pero después cuando empiezas a hablar, digo, oye, es que el color tiene un color muy rarito y claro, ya cuando tú lo ves, te pues, piensas bueno, esto es lejía, esto es lejía. dice sí, 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 yo no quiero que en mi boca haya nada de, de, de contaminante, pues te estás metiendo lejía, así que imagínate, incluso te puede hacer úlcera en la boca la lejía. Bueno, equipo, pues después de todos los consejos, tan maravillosos que nos ha dado, ¿qué te parece si finalizamos con un mensaje de Navidad para sí. todo el mundo en general, tus amigos, tus clientes, para todo el que te quiere, para todo el mundo, ese mensaje? Bueno, pues nosotros, el equipo de Multiental Redes, que somos cuatro personas, pero da la casualidad de que hoy solamente estoy yo, porque hay algunos que están de vacaciones y otros que no vienen hasta el martes, hasta el miércoles y otros hasta el jueves. Pues, nuestro equipo de cirujano, ortodoncista y generalista y yo, como higienista dental, les deseamos una feliz Navidad. Les deseamos que Dios le dé todas las bendiciones y toda la prosperidad que cada uno necesita. Y les deseamos un feliz año 2017. Y no olviden que aquí descubrimos sonrisas. Le queremos dar también nuestra eh, bolsita, como todos los años, a todos nuestros pacientes, donde van sus pastas dentales y su calendario para que lo pinchen en la, en la nevera o donde lo vean conveniente y ahí nos tienen siempre para el día que le haga falta una revisión o un tratamiento. Todos nuestros pacientes pueden pasar por la multidental a recoger su regalo. ¡Feliz año!